Eso no navega seguro, venían los franceses de la militancia de eso no navega, ¿no? Sí navega, claro que no navega. La vela latina canaria es una expresión deportiva que solo se produce en el mundo en las palmas de la Canaria. Qué mejor que decir es que si usted va a las palmas de la Canaria, además verá un bote que verá como si navega, a pesar de una vela que parece el salón de tu casa, ¿no? Pues claro, pues este tipo de ideas, esto es un elemento de identidad. Es un elemento de respeto a nuestra historia, a nuestras tradiciones. Supongo que Bernardo tendrá una referencia de cuándo empezó esto y por qué. Hace ya muchos años. Un tipo de actividad que se ve reflejada en nuestra gente y que a lo demás le sirve para entender la historia, la singularidad de lo que nosotros somos. Eso es lo que queremos entender. Eso es por lo que queremos que se nos identifique. La vela latina canaria es un deporte singular que solo se puede disfrutar en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria. Desde finales del siglo XIX, la imagen de estas embarcaciones forma parte del imaginario colectivo. El alisio, siempre fiel, de abril a octubre, garantiza un extenso calendario de regatas. Los aficionados, en estrecha conexión con el mar, animan las pegas desde tierra. La primera regata se celebró el 24 de julio de 1904, con motivo de las fiestas patronales del barrio de San Cristóbal. 84 años después, se crea la Federación de Vela Latina de Botes, una institución que ha preservado la tradición de un deporte de equipo, integrador, con tripulaciones mixtas y de diferentes edades. La Federación ha afrontado los cambios del campo de regatas y ha contribuido a la difusión del deporte como bien de interés cultural. Y nos obliga a seguir trabajando, ¿no? Yo creo que desde la Federación tenemos numerosos proyectos para, a través del deporte, enseñar el valor etnográfico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Queremos internacionalizar este deporte. Ya hemos logrado tener una escuela en la Isla del Hierro y próximamente abriremos una próxima en la Isla de Tenerife. Queremos que este deporte esté presente en todas las islas y, bueno, simplemente agradecer y una vez más gracias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a los agentes.